Este miércoles 15 de julio a las 10:30 de la mañana, no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, por el Facebook Live de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas o de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro quinto y último informe, Asesinatos contra Pueblos Indígenas, Etnocidio en Tiempos de Paz 2016-2019. ¿Por qué hablar del genocidio y etnocidio indígena en Colombia? ¿Por qué es urgente la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz? ¿Qué está fallando en este periodo de posacuerdo? ¿De qué manera la violencia ha venido afectando a los territorios indígenas? Recuerda conectarte con nosotros este miércoles a las 10:30 de la mañana por el Facebook Live de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas o de Contagio Radio. Tendremos tres invitados especiales. Encuentro de Saberes. Cinco informes, cinco encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 15 de julio a las 10:30 de la mañana, no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, por el Facebook Live de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas o de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentaremos nuestro quinto y último informe, Asesinatos contra Pueblos Indígenas, Etnocidio en Tiempos de Paz 2016-2019. ¿Por qué hablar del genocidio y etnocidio indígena en Colombia? ¿Por qué es urgente la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz? ¿Qué está fallando en este periodo de posacuerdo? ¿De qué manera la violencia ha venido afectando a los territorios indígenas? Recuerda conectarte con nosotros este miércoles a las 10:30 de la mañana por el Facebook Live de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas o de Contagio Radio. Tendremos tres invitados especiales. Encuentro de Saberes. Cinco informes, cinco encuentros. No te lo pierdas. Este miércoles 15. Bueno, bienvenidos a Encuentro de Saberes Territorio Ancestral, el quinto informe de esta alianza informativa entre Contagio Radio y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Hemos venido
desarrollando y dando a conocer los informes realizados por el Observatorio de Derechos Territoriales. Y justamente hoy tenemos a la coordinadora de este observatorio, cinco informes que han sido conocidos por todos ustedes. Saludamos ya a los 115 pueblos indígenas del territorio colombiano y a nuestros invitados porque vamos con el último de estos cinco informes, la presentación y el lanzamiento a través de Contagio Radio, que lleva por título Asesinato en los pueblos indígenas y genocidio en tiempos de paz 2016-2019. Saludamos al secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño. Bienvenido y un mensaje para los pueblos indígenas de Colombia y para los no indígenas. Este miércoles 15 de julio a las 10 y media de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa por el Facebook Live de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas o de Contagio Radio. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos. Este miércoles 15 de julio a las 10 y media de la mañana no te pierdas Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa. Hoy quiero extenderle un saludo muy especial a los 115 pueblos en todo el territorio colombiano, desde la Amazonía colombiana hasta la Guajira, desde el Pacífico hasta la Orinoquía. Quiero enviarle un mensaje de resistencia a estos pueblos, a los 115 pueblos que estamos enfrentando la pandemia. Esta pandemia que llegó para quedarse, pero que tenemos que aprender a vivir con ello. Y quiero enviarle una invitación muy especial en la Sierra Nevada de Santa Marta, al pueblo Arhuaco, al pueblo al que pertenezco. Hoy estamos en la quinta entrega del informe. Este es un informe muy importante que debe ponerse para el análisis, porque en tiempo de paz están asesinando a líderes sociales. En esta quinta entrega quiero resaltar esta alianza que hemos construido entre Contagio Radio y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para presentar los informes construidos en el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica. ¿Y por qué es importante hablar de la pandemia? Porque es que en Colombia la pandemia de la violencia y del asesinato a los líderes y a las personas que defienden los territorios históricos. Aquí la pandemia no es solamente lo que estamos enfrentando hoy. La pandemia de la violencia se ha incrustado en los territorios y ha afectado a muchos pueblos que han perdido sus líderes. Y la muerte de un líder es también la extinción física y cultural de los pueblos indígenas. En este periodo, entre 2016 y 2019, han muerto muchos líderes sociales. La muerte de un líder nos está llevando a un tema de genocidio y de genocidio, que son los temas de los que hoy vamos a conversar. Además de eso, esta pandemia ha exacerbado problemas en el territorio, ha aumentado las problemáticas. Por ejemplo, ha habido mayor amenazas, mayores asesinatos, el aumento de la deforestación en nuestros territorios, la minería legal o ilegal se ha exacerbado. Y sobre todo hay un tema de garantía de derechos, derechos fundamentales que están siendo violados. Por ejemplo, hoy estamos ante la implementación de un catastro multipropósito que se quiere implementar violando el derecho fundamental a la consulta previa. Por eso estamos haciendo un llamado a los órganos de control, a las instancias internacionales, que
pongan su mirada en Colombia porque se están violando derechos fundamentales en época de paz. No se puede construir país, no se puede construir paz violando derechos fundamentales. En esta quinta entrega tenemos invitados muy especiales, personas expertas, delegado de la comisión, personas de la secretaría y personas invitadas expertas. Sin más preámbulos, sin más palabra, los dejo con nuestros invitados. Cualquier pregunta que tengan nos las pueden ir escribiendo, que con gusto las responderemos. Y estén pendientes en nuestro otro informe que vamos a presentar, sobre un informe que le presentamos al relator de la ONU sobre pandemia y violación de derechos territoriales. Es un informe muy importante que queremos poner a la luz pública para que sirva para la toma de decisiones que se den bajo datos. Esa toma de decisiones debe darse bajo datos concretos. Entonces, todo esto es informe, queremos que sirvan de insumo para ir eliminando mitos que se están construyendo y se han venido construyendo a través de los grandes medios y de los grandes voceros políticos de Colombia acerca de los territorios indígenas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio, muchísimas gracias, y lo vamos a estar esperando, como siempre, a esta misma hora, por este mismo canal. Muchísimas gracias. Felipe, tienes el micrófono apagado. Ya, espera con ustedes. Como decíamos, estamos en la presentación del quinto informe que lleva por título Asesinatos contra Pueblos Indígenas, Violencia en Tiempos de Paz 2016 y 2019. Y vamos a saludar ya a nuestros invitados. Yuli Calderón es coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Bienvenida. Jennifer Mojica es coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y Milton Conda es delegado de la Comisión y es líder indígena del pueblo Nasa. Antes de entrar con las preguntas orientadoras, quisiéramos preguntarle a Yuli inicialmente por qué este informe, Asesinatos contra Pueblos Indígenas, Violencia en Tiempos de Paz 2016-2019, y por qué el observatorio. Bienvenida. Buenos días, Felipe. Buenos días a todo el equipo de Contagio Radio. Un saludo muy especial a nuestra audiencia que nos ha venido acompañando juiciosamente cada miércoles en cada entrega. Y un saludo muy especial a la Guardia Indígena, a las comunidades, a las autoridades indígenas en territorio, en tanto ejemplo de dignidad. Bueno, Felipe, pues un poco respondiendo a tu pregunta y siendo muy sincera, este es un informe que no debería existir en un contexto de paz. Lamentablemente, pues la situación en nuestro país está bastante difícil, como vamos a observar el día de hoy, y surge como una necesidad, como mencionaba el secretario técnico. En este contexto de paz se han incrementado las violaciones de derechos humanos que nos permiten hablar de condiciones de genocidio en los pueblos indígenas en Colombia. Y sobre todo porque pues estamos siendo espectadores de este genocidio día a día, ¿no? Y pues este genocidio es la máxima expresión de la discriminación, del racismo, es esa expresión letal, ¿no? El genocidio despoja
la vida, despoja el territorio y hace pues imposible cualquier forma de vivir la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, este informe busca tanto a los pueblos indígenas como a nuestra audiencia no indígena, compañeros y compañeras, ser un insumo, un aporte en las discusiones, en los procesos de toma de decisiones, en un apoyo también al movimiento social, al movimiento indígena. Entonces, de ahí surge la necesidad de realizar este informe, también para apoyar los procesos técnicos que llevamos en la Secretaría Técnica, y ese es el quehacer del observatorio, ¿no? El observatorio está pensado como ese espacio de investigación para la acción de la defensa del territorio desde diferentes ejes, ¿no? Desde el litigio estratégico, también desde estas acciones de resistencia y de incidencia que realizan nuestros delegados de la comisión. Entonces, el observatorio pues se enmarca en esto y bueno, también pues un poco resaltar, Felipe, en el diálogo del día de hoy y de este último informe, su pertinencia, porque la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas debería ser progresiva. Y lo que hemos observado en estas cuatro entregas ha sido al contrario. Estamos en un escenario de regresividad en el derecho territorial y donde se conjugan principalmente dos violencias. Como vimos en los anteriores informes en materia de formalización, de protección de territorios ancestrales, resguardos de origen colonial o republicano, vemos el ejercicio de una práctica de violencia institucional a través del poder burocrático, procedimientos que no existen o procedimientos que dificultan la garantía del derecho, pero también nos estamos enfrentando a una violencia letal, a una violencia que se está ejerciendo en los territorios y que consolidan estos mecanismos de despojo del territorio y de la vida de los pueblos indígenas, conllevando a unas condiciones claras de etnocidio y de genocidio en los pueblos indígenas. Entonces, pues el diálogo que queremos tener el día de hoy, pues es sobre este tema con nuestros grandes invitados y nuestra invitada Jennifer. Entonces, pues para comenzar, quisiera pues manifestar que desde la adopción del capítulo étnico hasta el 31 de diciembre de 2019, se han registrado 198 asesinatos de miembros de pueblos indígenas. Esta es una cifra bastante impactante en la medida en que estamos registrando un crecimiento del 118% del asesinato. Y esto demanda también la necesidad de que se adopten pues medidas eficientes, eficaces para la protección de estas comunidades indígenas. Y sobre todo identificamos que el asesinato indígena en la región del suroccidente colombiano, y de aquí el delegado Milton Conda es el delegado por la Comisión de Territorio de la región macrooccidente, que es la región del país que consolida 68% de los casos de asesinato de miembros de pueblos indígenas en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó. Entonces, vemos que estos territorios donde se concentra la mayoría de los asesinatos se caracterizan por la reconfiguración de estructuras armadas, de los vacíos dejados por las FARC en su momento y grupos que se organizaron bajo las disidencias. También se han presentado fuertes procesos de militarización del territorio y disputas de los mismos para el ejercicio de economías ilegales. Entonces, también vemos un panorama que son pueblos indígenas
que se caracterizan por tener procesos organizativos fuertes de ejercicios de control territorial. Entonces, en esta medida vemos que esta violencia ha estado dirigida hacia la dirigencia del movimiento indígena por estos ejercicios de autonomía territorial y defensa del territorio, que se traduce tanto en el asesinato, pero también en las amenazas, en situaciones de confrontaciones bélicas que han llevado a incrementar los casos de confinamiento y de desplazamiento forzado. Entonces, en esta medida, quisiera preguntarle a Milton Conda, usted como delegado de esta macrorregión, que nos cuente un poco a nuestra audiencia no indígena, que nos expliques en qué consiste el control territorial. ¿Por qué es tan importante para ustedes el control territorial? Buenos días a todos los compañeros en este momento. Gracias a Contagio Radio por permitir un espacio más de visibilización frente a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. Un saludo desde el pueblo Nasa, donde pertenezco. Y en estos momentos continuamos con los procesos de defensa territorial. Saludo también al doctor que nos acompaña en estos momentos. Para los pueblos indígenas en Colombia y específicamente desde el pueblo Nasa, en los 115 pueblos indígenas en este país, el control territorial que realizamos las diferentes culturas en Colombia, en los territorios. Primero, decirle a la sociedad colombiana de que así como los municipios, así como los departamentos, así como en la nación, existe la fuerza pública que controla un municipio, que controla un departamento, que controla una nación. En los territorios indígenas nosotros tenemos nuestros controles, que es a través de los Quihuatengo, la Guardia Indígena. Pero la Guardia Indígena en los territorios a través de un bastón, de símbolo de autoridad, de un bastón, de símbolo de defensa de la vida y defensa hacia la construcción de una paz. Los controles territoriales que realizamos en los diferentes territorios indígenas. Es un control que se basa básicamente en tres elementos. Un elemento político, un elemento jurídico y un elemento social. El control territorial que realizamos como fundamento, queremos decirle a la sociedad colombiana que no es que los pueblos indígenas estemos en contra de un desarrollo del país. Siempre los pueblos indígenas hemos venido realizando un proceso en defensa de la vida de un país. Y cuando hablamos del control territorial y cuando hablamos del defensa de la vida, y cuando hablamos del buen vivir, los pueblos indígenas hablamos del buen vivir. No solamente el buen vivir para los pueblos indígenas, sino el buen vivir para la demás sociedad colombiana. Porque el control territorial que realizamos a través de la comunidad, a través de las asambleas, a través de los niños, los jóvenes, los mayores,
los adultos y la comunidad en general lleva un objetivo muy principal, y es defender esta riqueza y proteger esta riqueza que tiene este país. Colombia es un país muy rico en biodiversidad, y esa biodiversidad, hoy más que nunca, las estadísticas nos la muestran. Y es que más del 28% de los territorios indígenas son zonas de conservación y protección. Son zonas de conservación y protección de la vida, porque al defender la biodiversidad, al realizar los controles del territorio, estamos defendiendo no solamente la vida de los pueblos indígenas, estamos defendiendo la vida de los demás sectores sociales, porque ahí está el oxígeno, porque ahí está el agua, porque ahí están los árboles, porque ahí está la vida de todo un país como Colombia. De esta manera, los controles territoriales fundamentales son en defensa de la vida y en defensa del buen vivir de este país. Gracias, Milton. Efectivamente, estos controles territoriales son este ejercicio de autonomía de los pueblos indígenas. Nos llama la atención en nuestro informe que el 15% de los asesinatos han estado dirigidos en contra de la Guardia Indígena, quienes hacen estas acciones de control territorial, y a su vez el 33% de los asesinatos se realizaron en contra de comuneros, personas que apoyan estos procesos de control territorial, son activos en el proceso organizativo, y el 36% de los asesinatos ha sido en contra de líderes indígenas. Esto, Jennifer, nosotros identificamos que en el 66% de los casos se desconoce el grupo armado. Esto también nos dice mucho de la transición que estamos viviendo en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, Jennifer, la situación de derechos humanos en Colombia, si bien de pueblos indígenas es una de las más alertantes, pues afecta a diferentes sectores sociales y al liderazgo social en Colombia. Entonces, cuéntanos un poco más de este panorama general. Sí, Julie, realmente la situación es muy lamentable. Voy a hacer una presentación porque las cifras son difíciles de ver o de retener si no se mira. No sé si me están mirando. Sí. Bueno, bueno, en esa presentación quisiera como poder abordar algunas de las cifras, no sin antes pues hacer un reconocimiento al dolor que sienten los pueblos indígenas por todos los asesinatos de que son víctimas de manera permanente. El último caso conocido, el del asesinato de Wilson Eduardo Baicué, el 11 de julio, y básicamente cada semana, cada 2 semanas tenemos lamentablemente un caso nuevo que nos hace retomar con seriedad e importancia que tiene este tema. Quería mostrarles un poco, estas son cifras mundiales también como para ubicarnos en el mundo. Colombia siempre ocupa un lugar de los primeros puestos en el mundo de violaciones de derechos humanos contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. Aquí, este es un informe del 2019 de una ONG que hace un análisis mundial, y ahí encontramos que Colombia tenía, pues de lejos, es el país que tiene un mayor número de casos de situaciones de este tipo. Y en el mundo tenemos un dato, y es que el 40% de las personas que son asesinadas por la defensa de derechos humanos tienen relación con defender la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos del medio ambiente. En Colombia las cifras que tenemos son estas. Según un informe de CCJ y otros que hacen seguimiento a esta situación de derechos humanos, en 2019 teníamos un porcentaje importante de las víctimas tenían el perfil de líder indígena.
que es esta parte azul de la torta, que corresponde al 12% de los casos de las víctimas que han sido asesinadas en Colombia por defender derechos. Son personas que pertenecen a pueblos indígenas, y en ese momento pues se tenía información que se estaba agudizando la violencia en contra de los defensores y defensoras, que venía dándose aumentos de 30% casi en comparación con los años anteriores. O sea, la situación siempre ha sido lamentable, pero lo que vemos es que desde la firma del acuerdo de paz se ha venido agudizando la situación de los líderes, y estos ya son datos de este año, a junio del 2020, de Marcha Patriótica. Y aquí pues tenemos una noticia que realmente es bastante escalofriante y coincide con el informe que están analizando hoy la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, y es que aquí ya el perfil de víctimas que pertenecen a pueblos indígenas, que es todo este pedazo gris grande de la torta, que corresponde casi al 30% de las víctimas, son indígenas. Si ustedes ven en esta tabla de barras, tenemos que de lejos las víctimas son pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, pues esto es algo que nosotros explicamos y que tiene que ver mucho con esa falta de garantía de los derechos territoriales también que tienen los pueblos indígenas. Nosotros tenemos una situación de rezagos en la atención por parte del Estado a las reclamaciones de los pueblos indígenas que históricamente han venido presentando. Tenemos 2.275 solicitudes que han hecho los pueblos indígenas para buscar la protección de sus territorios y que han sido desatendidas o han sido atendidas de manera parcial y negligente por parte de las instituciones del Estado, especialmente la Agencia Nacional de Tierras. Encontramos casos en donde transcurren hasta 30 o más años de espera de que los pueblos indígenas hacen sus solicitudes hasta que son atendidos, y en el transcurso que esto pasa, pues encontramos que se aumenta la implementación de agendas de desarrollo dentro de esos territorios que están siendo desprotegidos y desconocidos por el Estado. Lo que ustedes ven acá son dos mapas. El mapa de la derecha es el mapa de solicitudes mineras y títulos mineros que se traslapan con territorios indígenas, donde las comunidades están haciendo labores de autonomía y exigibilidad de sus derechos territoriales. Y en el mapa de la mitad vemos el mapa de los títulos de exploración y extracción petrolera, que igualmente tiene traslape. Entonces, en conclusión, la manera en que nosotros podemos explicar la razón en que este asesinato de pueblos indígenas, de sus líderes, de sus guardias, de sus miembros comuneros, de lo que tiene que ver en gran parte, ¿no?, con la que el Estado tiene frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el desconocimiento que trae frente a los demás derechos que ellos ejercen sobre sus territorios, como el derecho a la autonomía, el derecho a la consulta previa, el derecho a decidir qué se quiere o qué no se quiere hacer para sus territorios. Y dos, tiene que ver con esos intereses económicos que hay sobre los territorios. Yo quisiera resaltar al interior mismo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, están casos de delegados. Está el caso de Milton Honda, que nos acompaña en este programa, pero igualmente se han identificado muchos casos en donde las amenazas y las agresiones que sufren tienen que ver de manera directa y exclusiva con las agendas que se dan en sus territorios. Entonces, de un lado, retrasa, dificulta y demora la respuesta y el reconocimiento a la titularidad de los territorios indígenas, y de otro lado, avanzan los problemas que cada vez más ponen en amenaza a los pueblos indígenas. Gracias, Jennifer, por tu aporte. Entonces, tenemos agendas extractivas, agendas económicas, militarización del territorio, reconfiguración de grupos armados, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ya en 2004, la sentencia T-025 reconoce el estado de cosas inconstitucional, y a partir de este momento CODES ha venido
haciendo parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y a todo este seguimiento normativo e institucional que se ha dado en este contexto. En esa medida, saludamos a Marco Romero. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y hablar de este tema no nos puede dejar pasar a conocer la experiencia que tiene CODES. Entonces, en esa medida, Marco, quisiéramos preguntarte qué ha estado pasando desde 2004, estado de cosas inconstitucional, que se adoptan diferentes autos, en más de 12 autos para la protección de pueblos indígenas. Tenemos un proceso de paz con la inclusión de un capítulo étnico y como lo hemos mencionado hasta el momento y como lo vemos a diario, estamos en un momento de crisis humanitaria, de genocidio que se ha reforzado, sobre todo en esta pandemia, Marco. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poco más y nuevamente gracias por acompañarnos. Bueno, agradezco a la Comisión de los Pueblos Indígenas por esta invitación y agradezco y reconozco el trabajo que ustedes han adelantado en materia de examinar los derechos humanos de los pueblos indígenas desde una perspectiva de ciudadanía cultural. Yo quisiera, dado que los datos ya están puestos, podemos agregar algunos datos, digamos, por ejemplo, podemos agregar algunos datos, pero ya los datos principales han sido puestos por Jennifer, han sido puestos por los compañeros, las compañeras que han hablado antes. Solo agregaría que para 2020, el año que va corrido, en medio de la pandemia, se han producido más de 50 casos de desplazamiento forzado, masivo y múltiple. Decimos masivo y múltiple porque hay una norma un poco rara que habla de que masivos más de 50 personas o más de 10 hogares, entonces quedan por fuera los de 49 personas. Entonces, realmente nosotros contamos desplazamientos masivos y múltiples y solo en esa modalidad de desplazamiento masivo y múltiple hay 28.223 colombianos y colombianas que han tenido que abandonar sus territorios, de los cuales 3.465 son indígenas, 5.712 afrodescendientes. Planteo este dato porque este problema que estamos discutiendo hoy hay que verlo en varias dimensiones. Una es esa que ustedes me recomiendan examinar la humanitaria. Voy a mirar la humanitaria, pero me quisiera tomar la libertad para mirar otras dimensiones, un diálogo con otras dimensiones del problema. La dimensión humanitaria, CODES desde hace más de 10 años ha venido trabajando con un equipo interétnico, porque entendimos que hay que actuar como dice la Constitución, a partir de un diálogo intercultural y a partir de un reconocimiento de la diversidad. Trabajando en conjuntos, la nación es una especie de fraternidad, de hermandad, pero esa hermandad tiene que tener unos requisitos concretos, y esos requisitos concretos es el respeto a la diversidad, esos requisitos concretos es que no haya un hermano que se muere de hambre mientras los otros, digamos, derrochan los alimentos. Esa hermandad quiere decir que tenemos igualdad política, que podemos tener diferencias, que las mujeres tienen derechos, que, es decir, aquí hay la nación de la Constitución del 91 es una nación pensada desde derechos, pero poco implementada. Le pasa como el acuerdo de paz, que es muy, muy avanzada, pero poco implementada. Y poco implementada, ahora examinamos las razones que hay detrás de eso y algunas propuestas de línea política para ver cómo avanzamos, que creo que es la gran pregunta que todas y todos tenemos en la mente. Nosotros llegamos al tema de la diversidad cultural. Por distintas vías. Uno, por los debates, obviamente, de la Universidad Nacional, que hay pues mucha gente que ha abordado esta temática allí, pero también por los debates de la crisis humanitaria. La crisis humanitaria, una conclusión de los estudios de CODES de vieja data sobre el mundo afrodescendiente e indígena y sobre el tema del desplazamiento, es que el desplazamiento, que es la crisis humanitaria numéricamente más grande, no neces porque hay casos muy graves, para un hogar es muy, muy, mucho más complejo una desaparición forzada, un secuestro que una persona que se desplaza. Pero muchos hogares desplazados tienen tipologías de daño mezcladas, complejas, tienen todas a veces, desafortunadamente. El desplazamiento forzado es una lente que permite ver el país
porque pues permite hacer preguntas de esas que hacen los niños, pero que son muy difíciles de responder. Una pregunta es ¿cómo es posible que tengamos un estado frente al cual ha pasado 8 millones de desplazados y 10 millones de víctimas? Entonces, ¿dónde estaba el estado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tipo de estado es el que tenemos? Y a veces se habla de que es que no hay presencia del estado. No, ¿cuál presencia es la que hay? Exacto. ¿Al servicio de quién funciona el estado? Yo a veces digo que el estado le pasa como el coronavirus, que es muy fuerte con los más frágiles y muy débil con los poderosos. Exacto. Entonces hay unas discusiones también de asimetrías muy grandes, de sesgos de clase, de sesgos de étnicos, etcétera, que el Estado tiene. A veces es un Estado monocultural, como decía Gabriel Mujuy, que no es capaz de interpretar la diversidad cultural. Entonces ahí tenemos una cantidad de problemas muy grandes. Por la vía humanitaria llegamos a que el desplazamiento ha golpeado fundamentalmente a la sociedad rural, pero que la sociedad rural colombiana no es cualquier sociedad rural, es una sociedad con gran diversidad, con gran riqueza, con grandes territorios. El territorio colombiano es casi tres veces el de Alemania. Entonces aquí no, que le digan a uno que aquí no hay tierra, eso es una ofensa a la inteligencia de cualquiera. Aquí los latifundistas dicen que no hay tierra y cuando los indígenas se organizan dicen que esa es una república independiente. No, hay que decirlo con claridad, la república independiente más grande que hay en Colombia es el latifundio. Y ahí es donde hay que operar una transformación y el acuerdo de paz habla de, sin expropiar a nadie, de ver cómo se va buscando una transición para que los campesinos tengan tierra, para que los indígenas que necesitan tierra la tengan, para que haya otros usos, para que haya un uso cultural sostenible ambientalmente, no solo productivamente de la tierra. Allí hay toda una gran discusión y una propuesta sobre. Pero digamos que tenemos un modelo rural anacrónico, con una concentración enorme de la tierra, con una pobreza y una desigualdad enorme, con discriminaciones estructurales. Todo esto detrás está detrás. Y es a esa sociedad a la que le llega el conflicto de manera más radical, no porque ellos sean los que más promuevan el conflicto, sino porque esta es una guerra irregular que se libra en los territorios más alejados, donde están los pueblos indígenas huyendo de la colonización, de las distintas oleadas de colonización que han ocurrido en el país, donde está el mundo afrodescendiente. Y el campesino ha ido con lógica, digamos, excluido por otros sectores sociales también en colonizaciones espontáneas. Entonces, aquí hay un problema muy grande detrás, que es ver ese modelo rural y esa sociedad rural, que siendo tan rica en términos culturales, en términos ambientales, en términos sociales, en términos de la capacidad de trabajo, es una sociedad sometida a miles de, digamos, de anacronismos políticos en términos de inequidad, de segregación, de discriminación. Ese es uno de los problemas grandes que hay. La conclusión a la que llegamos en muchos estudios que se ha consolidado después con el Tribunal Constitucional y los estudios de las organizaciones afrodescendientes e indígenas es que existe un impacto desproporcionado sobre el campesinado, sobre la sociedad rural, sobre las mujeres rurales, sobre los pueblos indígenas y sobre los pueblos afrodescendientes. ¿Qué es eso de esa palabreja desproporcionado? Que si uno compara, por ejemplo, la pobreza de la gente desplazada comparado con la pobreza histórica que el país tiene, la pobreza puede ser del 30% en la población en general y del 90% en los desplazados. Eso es desproporcionado. O que comparado con la población indígena hay más desplazados indígenas y afrodescendientes, campesinos, que otros sectores de la sociedad. Y alguna vez un líder afrodescendiente me dijo, le preguntamos, bueno, ¿ustedes por qué creen que se da este impacto desproporcionado? Entonces dijo, básicamente porque nosotros hemos sufrido los daños más severos del conflicto porque somos estructuralmente los sectores más desprotegidos de la sociedad colombiana. Esto es como la pandemia, la guerra es como la pandemia. Que si tú vives de la economía informal, que si tú vives del rebusque en una ciudad como Bogotá, si vives, y te dicen confinamiento, es muérete de hambre. Entonces, o hay renta básica o hay mecanismos de protección para que la gente tenga un seguro de vida, un seguro de trabajo, etcétera. O si no, la gente le toca escoger entre el hambre o la pandemia. No hay nada más que hacer. Entonces, por eso me gusta esa comparación con el coronavirus. El coronavirus ha mostrado que las sociedades más desiguales, más inequitativas, tienen menos probabilidad de controlar la pandemia porque tienen mucha más gente expuesta que no puede hacer otra cosa para sobrevivir que exponerse. Entonces, y siendo un país de renta media alta, porque nos traen la teoría siempre, la ficción de que es que el país es pobre, que aquí no hay recursos, que aquí no hay condiciones. No, este es un país desigual, que es otra cosa. Aquí hay gente que tiene casa en Miami, en Europa, digamos, en una zona, un balneario caliente del país y en una ciudad, y etcétera. Las desigualdades de Colombia son aberrantes. Ahí está uno de los problemas y necesitamos que haya más protección estructuralmente hablando
para que los impactos del conflicto o de una pandemia no sean, no golpeen radicalmente a los más frágiles, a los que tienen mayores vulnerabilidades. Ese es uno de los grandes problemas. En función de ese reconocimiento, la Corte votó el auto 4 y votó el auto 5, que son autos muy importantes donde se ordenó proteger pueblos indígenas y afrodescendientes. Nosotros estuvimos en esas audiencias, participamos con las organizaciones indígenas y afrodescendientes. Incluso recuerdo que la UNIC dijo, hay 36 pueblos en vía de extinción, pero cuidado que hay otros 30 por lo menos que están en las mismas condiciones y que la Corte no tiene la información sobre eso. ¿Qué ordenó la Corte? Planes de salvaguarda y un plan nacional de garantías. Hoy nos hacemos esta reflexión, casi 10 años después. Si se hubiera cumplido los autos de la Corte, la gente no estaría tan vulnerable hoy. Pero no se han cumplido, la mayoría de esos planes de salvaguarda no se han cerrado, no se han cumplido, ni hay el plan de garantías. Esto, la Corte ya diseñó que la protección colectiva era el camino hace mucho rato y ordenó que estos planes se consultaran con los pueblos indígenas afrodescendientes en los territorios, etc. Hoy, la ley 1448 establece y los decretos ley indígena afro-rom establecen también la reparación colectiva. De 750 sujetos de reparación colectiva, muchos de los cuales son étnicos, solo se han reparado 6. Entonces, hoy los sujetos de reparación colectiva en las reuniones que hemos tenido con ellos nos plantean la misma disyuntiva. Si se hubiera cumplido con la reparación colectiva, no estaríamos tan vulnerables frente a la pandemia, por ejemplo. O frente a las continuidades de la guerra que tenemos. Entonces, aquí hay un Estado estructuralmente incapaz de garantizar derechos de ciudadanía. Eso también hay que decirlo. Porque no solo es un problema de que hay transnacionales, claro que hay, y hay una serie de intereses que están jugando en los territorios, pero también hay un Estado históricamente, digamos, incapaz de garantizar los derechos más básicos de ciudadanía al conjunto de la población y sobre todo a los que tienen más vulnerabilidad por dificultades complejas, digamos, de vinculación con procesos de ciudadanía. Entonces, ahí hay una discusión de esa naturaleza que hay que retomar. Y hoy seguimos constatando que el asesinato de líderes sociales, que el desplazamiento golpea desproporcionadamente más a los pueblos indígenas afrodescendientes, al mundo campesino. Ese es uno de los puntos. Frente a ese punto, nosotros, ¿qué hemos planteado? Hemos dicho, y se lo digamos, podemos abrir un diálogo con la comisión sobre esto. Se lo hemos planteado, por ejemplo, a la comisionada Patricia Tobón. A la comisionada de la verdad. La comisión de la verdad no solo tiene un propósito de esclarecer qué ha ocurrido, sino que esa verdad esclarecida en la JEP y en la comisión de la verdad tiene que ser útil a que el país adopte unas medidas de no repetición, unas garantías de no repetición. El problema es que el país no sabe qué son las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición es que haya las reformas institucionales suficientes para evitar que se reproduzcan prácticas que han victimizado a mucha gente. Por ejemplo, debería existir un manual en la fuerza pública para prevenir los falsos positivos. Y ojalá lo hagan los militares que están concurriendo a la JEP, que saben de eso y que esa sea una pena propia, por decirlo de alguna manera. La guerrilla sabe cómo desactivar y cómo prevenir los campos minados y que queden municiones por todo lado. O un manual para evitar los secuestros, por decir algo. Entonces, hay que evitar, tienen que haber reformas para evitar, digámoslo así, esta situación. Dos, tiene que haber un sistema de justicia que funcione. La impunidad sobre desplazamiento es superior al 95%. La violencia sexual está con una impunidad del 98%, el asesinato de sindicalistas del 97%. Todo esto está, digamos, sobre el 95%. La desaparición forzada del 100%. Entonces no podemos tener un Estado que no garantice justicia. Obviamente en este caso administrar justicia tiene que ser a partir del diálogo y de la expedición de la famosa ley estatutaria de la que se habló en la Constitución del 91, que concilie y compagine la justicia indígena reconocida, la justicia tradicional, perdón, con la justicia transicional y la justicia ordinaria del Estado colombiano. No puede ser una imposición de un modelo de justicia, pero hay que avanzar en esa dirección. Si hay, por ejemplo, gente que, por ejemplo, hay un despojo de tierras masivo y territorios, y el 50% de los campesinos no tienen un título formal de propiedad, y hay tantos litigios para sanear resguardos, etcétera, pues aquí hay un problema que va mucho más allá de la guerra, y es la corrupción. Muchas veces el despojo de tierras se produjo con fenómenos de corrupción.
Y se produjo también con un estado raquítico y con unas instituciones absolutamente precarias. Aquí debe haber una jurisdicción agraria sólida que evite, que por lo menos garantice estándares básicos de acceso a la propiedad para todos los ciudadanos, con una economía capitalista como quieran. Pero este es un país de capitalistas que no garantiza ni la propiedad privada. Entonces el despojo campea por todas partes porque no hay una situación, una institucionalidad que, para evitarlo. Entonces, el tema de no repetición tiene que ver con reformas institucionales. Tiene que ver con transformaciones culturales. Aquí también hay un problema cultural. Yo soy de Boyacá y reconozco, lo sé por, digamos, la tradición cultural de Boyacá, que los boyacenses, los santandereanos y las santandereanas y los, digamos, antioqueños, pueblos colonizadores, a veces por necesidad, a veces por ambición, que han arrinconado a los pueblos indígenas y los han corrido a la frontera más lejana, a la montaña más alta y a la selva más profunda, que los siguen arrinconando. Entonces aquí tiene que haber una transformación cultural que reconozca que los pueblos indígenas forman parte de esa hermandad que es la nación, y tenemos que trabajar muy fuertemente en esa dirección, que la diversidad cultural sea parte de la conciencia nacional de, por ejemplo, de los jóvenes urbanos. No solo de los pueblos indígenas, porque está bien que los pueblos indígenas tengan sus tradiciones y, digamos, sus condiciones para reproducir la vida acorde con sus derechos culturales y territoriales. Está bien esa dimensión. Pero también necesitamos que este sea un imperativo nacional. No puede ser que para el mundo urbano lo que ocurre en la sociedad rural es irrelevante. La pandemia ha mostrado que, por lo menos por interés, todo el mundo debería estar interesado en qué le pasa a los más vulnerables, porque si los más vulnerables se contagian y se contamina todo el mundo. Aún por una lógica utilitaria, pero digamos desde una lógica de dignidad humana, deberíamos entender que cada asesinato de un líder social, que cada asesinato de líderes, lideresas indígenas, es un golpe a la nación colombiana, porque uno de sus atributos es la diversidad cultural. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección. Y las garantías de no repetición implican romper esa discriminación que existe, esa discriminación que lleva a ver al campesino como el vagón de cola, que lleva a ver las mujeres como las encargadas de ciertas tareas y no de otras, y que no verlas como roles protagonistas en la política, en muchos espacios, esa discriminación que lleva a ver al pueblo indígena o afrodescendiente como obstáculo para el desarrollo y no como el motor de una manera distinta de ver el desarrollo. Ahorita, por ejemplo, se viene una discusión enorme, ¿cómo se va a reactivar la economía? Ya hay voces que están diciendo tiene que reactivarse desde una perspectiva agraria, pero estoy seguro que los neoliberales nos van a decir, entonces las IDRES. No, tiene que ser desde la lógica de que los pobladores tengan la oportunidad también de jugar en una estrategia de reactivación que provea esa capacidad alimentaria. Colombia importa el 50% de sus alimentos hoy. Algún exministro de Hacienda, que no lo quiero mencionar para no armar problemas, dijo, vamos a tener que montar un modelo de sustitución de importaciones de agricultura, de productos agrícolas y alimentarios. Y si eso se hace con una lógica de inclusión y de democracia, ¿quiénes son los que pueden aportar en esto? Pues los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres rurales, el mundo afrodescendiente. Y entonces ahí es donde entran las grandes discusiones. Claro que es posible conciliar la existencia de distintos pueblos en una comunidad nacional y discutir el tema del desarrollo. El tema del desarrollo debe ser discutido dentro de las garantías de no repetición también. Eso me lo dijo el señor Pablo de Greiff. Dijo, muchas veces en los conflictos se piensa que no repetición es solamente reformas institucionales y culturales. Hay que ir a ver si los modelos de desarrollo que se han implementado han sido consustanciales a las dinámicas de violencia, de segregación y de conflicto, a ver cómo hacemos. Y hay que buscar que el sistema político ayude a resolver los problemas y a evitar, allí también hay otro problema, no solo hay asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes. Aquí hay asesinato de quienes se plantean desde la oposición y una segregación y una estigmatización. A veces da más miedo leer las redes sociales que ver las amenazas de las Águilas Negras. Alguna vez apareció un panfleto de Águilas Negras, al ir Uribe envió un mensaje y hubo mucha gente que dijo, lo malo de las Águilas Negras es que no cumplen lo que prometen. Entonces, este es un país donde la amenaza de muerte y la muerte está institucionalizada, hace parte de la identidad nacional. Eso tiene que ser transformado. Colombia tiene que discutir cuáles tradiciones conserva y cuáles hay que transformar. La tradición de matar al otro porque piensa distinto hay que erradicarla. La tradición del patriarcalismo, la tradición de la segregación y la discriminación cultural, la tradición de la desigualdad. Son tradiciones bastante arraigadas y hay que reconocerlo.
porque está bien que le echemos la culpa a veces al imperialismo y a las transnacionales, pues obviamente tienen sus intereses y juegan desde sus estrategias y no desde las nuestras. Eso es así. Pero también hay fenómenos internos de una sociedad que no ha discutido seriamente qué es ser nación, qué es ser lo que somos, digamos, con la diversidad que somos y que está acostumbrada a un esquema de discriminación desde los espacios más cotidianos hasta los más estructurales. El informe del DANE sobre educación muestra que el país ha avanzado en educación, en cobertura, en calidad, pero que se profundizó la brecha en ciertas regiones del país. Y cuando coges las regiones del país donde se profundizó la brecha, pues ahí están las regiones campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuevo. Y el acuerdo de paz ordena 10 programas de salud rural, de educación rural, de una serie de programas que se pensaron para ayudar a corregir esas brechas. Y el gobierno actual dice que esos programas no le importan. Eso él no estaba ahí cuando firmaron. No sé, no responde, no sabe, no responde. Entonces ahí tenemos problemas muy serios de ver cómo logramos avanzar en, de alguna forma, reconstituir la nación sobre la base de lo que somos y no sobre la base de un imaginario de nación oligárquico de otra época que segrega al indígena, al campesino y que segrega, digamos, a las mujeres y a distintos sectores sociales. Y cierro porque sé que el tiempo no da, sé que estoy pasándome el tiempo, no sé si tengo un minuto más. Quisiera Claro. decirles, encontré un texto que es de Daniel Fairstein, que se llama El genocidio como práctica social. Me parece muy interesante porque hace un examen de las teorías sobre el genocidio y dice que el genocidio no es solo las hipótesis que están previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Que genocidio no es cuando solamente cuando alguien quiere acabar un pueblo entero porque le cayó mal o porque tiene una diferencia religiosa o cultural. Que genocidio es cuando hay violencia masiva. Que genocidio es cuando hay procesos de colonización, digamos lo que independientemente de si quieren matar o no la gente, si le incomoda o no la gente, mejor dicho, de si le gusta lo que la gente es o no es, el tema es que le estorba. Entonces a veces hay limpieza por desarrollo, como diríamos, colonización por desposesión, decía Milton Santos. Entonces hay territorios que no gustan, otros que sí, se pretenden imponer unos sentidos de territorio versus otros. O sea, aquí hay una discusión que hay que dar y hay que complejizarla. Defendamos la paz, por ejemplo, el profesor Rodrigo Primi lideró la posibilidad y Juan Mayer de que se invitara al relator para genocidio a Colombia para profundizar esa discusión, porque digamos que se ha hecho un debate enorme porque Monseñor dijo que había una práctica genocida y eso se volvió un gran debate, como si ese fuera el debate de la pila de muertos, perdónenme la expresión tan coloquial y tan falto de rigurosidad que estoy usando. El problema es que haya 4 páginas del diario El Espectador llenas de líderes sociales asesinados, no como los llamamos. Pero bueno, cómo los llamamos es importante porque se está asesinando mucha gente que tiene unos liderazgos, que representa comunidades, que representa un potencial democrático, que representa un potencial de inclusión. Cierro con esto. Alguna líder campesina de Catatumbo fue a uno de los diálogos de no repetición convocados por la Comisión de la Verdad. Y en ese diálogo se preguntó una cosa muy interesante. ¿Por qué creen ustedes que en Colombia normalmente al que piensa distinto se le estigmatiza o el que es diferente se le estigmatiza? Entonces la líder campesina dijo, yo no tengo un saber académico, yo tengo un saber empírico de esos que tenemos los campesinos, una sabiduría producto de nuestra experiencia. Mi impresión es que en Colombia no gusta mucho el que piensa distinto porque siempre han gobernado los mismos. Entonces me pareció impresionante que es un tema que hay que examinar en la lógica de hay países como Chile donde gobernó la izquierda, hubo golpe de Estado, pero gobernó la izquierda y gobernaron otros sectores, coaliciones diversas. En Colombia no. Entonces me parece de una sabiduría impresionante esto que ha dicho esta dirigente campesina. Y hay que tenerlo en cuenta porque hay muchos temas de fondo que hay que transformar y trabajar multidimensionalmente esta problemática y convocar la nación. Este no es un tema de que los líderes indígenas o sociales tienen un problema. Es que como nación tenemos un gran problema que tenemos que enfrentar y que resolver. Bien, excúsenme que me haya pasado un poco el tiempo. Muchas No. gracias por la invitación y por la atención de la audiencia en el día de hoy. A ti, Marco, por esta exposición tan profunda, donde resumidamente nos muestras que este tema del genocidio de los pueblos indígenas es un tema de nación, un tema de Estado en el que es evidente un Estado fallido, como es el colombiano, donde la guerra no es únicamente la causa de este genocidio, sino es precisamente el colapso
de las estructuras, el colapso de cualquier forma de garantizar la vida de ese otro, que en este caso son los pueblos indígenas. Y yo creo que Marco hace un llamado muy importante, y es que nosotros estamos como sociedad colombiana de espectadores de este genocidio, tanto indígena pero como también del liderazgo social en Colombia, y caemos en un tema de indiferencia, en un tema de es un muerto más. Esta semana le tocó a tal familia. Y en esa medida yo quisiera, Milton, que tú nos comentaras por qué es tan fuerte el impacto del asesinato de un líder, de una lideresa, de un comunero, de un cubetegna para un pueblo indígena. Bien, la pérdida de la vida de un quihuatengo, de una autoridad tradicional, de un comunero indígena, de un sabio indígena. Para las comunidades indígenas es muy importante, son muy importantes. Y la pérdida de un ser es perder una tradición cultural. Es acabar un sistema colectivo. Es disminuir un proceso histórico de los pueblos indígenas. Acabar con la vida de un nehues, un orientador, un aconsejador. Desde estas instancias, perder la vida, una autoridad, un sabio, es acabar una riqueza cultural de una sociedad colombiana. Acabar con la vida de cada uno de la población es disminuir cada día una población. Por otra parte, sí es muy importante resaltar, porque desde los sabios, desde los quihuatengo, desde la comunidad, desde cada comunero, se ha continuado con un llamado colectivo. Y ese llamado se reflejó en estos días, en un análisis que hicimos a nivel nacional. Siempre hemos llamado al diálogo los pueblos indígenas, y hemos llamado al diálogo a que construyamos en conjunto un país. A que los pueblos indígenas siempre llevemos esa visión de colectividad hacia un país. Y ese llamado lo hicimos la semana pasada en la sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, porque hay muchos rezagos históricos de los pueblos indígenas en Colombia. Gracias, Milton. Bueno, en este momento saludamos a nuestra audiencia, gracias a quienes nos acompañan, quienes nos han dejado mensajes de saludo en las redes sociales. El tiempo siempre es muy corto en estos espacios, y el tema yo creo que da para muchos análisis. Yo quisiera preguntarles a nuestros tres invitados, a Marco, a Jorge Milton y a Jennifer, bueno, es una invitación para la acción.
Digamos, nosotros en el observatorio tenemos una premisa, ¿no? Y es la investigación para qué. Entonces, hemos adelantado, pues, estos informes, hemos hecho análisis, hemos identificado varias cuestiones, pero sin embargo, decimos la investigación debe ir orientada hacia la acción política. Y en esa medida quisiera preguntarles a nuestros invitados e invitar a Jennifer, acciones a desarrollar. ¿Qué lecciones nos da el movimiento social? ¿Qué lecciones aprendidas? ¿Qué hacer? ¿Qué aprender de otras, de pronto, experiencias que nos compartan un poco al respecto, Marco? Empecemos por ti. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias por esta pregunta importante. Yo creo que hay distintos campos de acción. Obviamente, el primero y el más importante es la consolidación de los procesos de autoprotección. Tú mencionabas ahora también, Jennifer, el tema de la Guardia Indígena. Hay que proteger la Guardia Indígena como una prioridad máxima, porque la Guardia Indígena es una forma de tener una guardia. La Guardia Indígena es lo que constitucionalmente debería ser la policía, una fuerza de protección. Pero muchas veces la policía es una fuerza de agresión. Y está militarizada. Y cuando el señor Brunori propone que la policía pase al Ministerio del Interior con ciertas cláusulas, claro, pues lo que busca es que la policía deje de ser un cuerpo militarizado, que se lo metieron en el conflicto. Claro que pasarla al organismo político puede ser complejo también. De hecho, la policía está en el Ministerio de Defensa, básicamente porque en los años, digamos, 40 y 50, en medio de la violencia en Colombia, la policía la manejaba el gobierno y pusieron la policía de Chulavita y muchos otros policías a combatir a los liberales y a hacer violencia contra los que tenían un pensamiento disidente. Entonces la gente no confiaba en la policía, confiaba más en el ejército, y por eso la policía la pusieron en el ejército para evitar que hiciera violencia. Pero bueno, esa es una circunstancia histórica. Ahora hay que volver sobre otro principio, y la Policía Nacional tiene que ser una fuerza de protección. Nosotros lo hemos dicho al comandante de la policía, se lo hemos dicho a oficiales de alto nivel. El problema no, la pelea no es con la policía, sino con la arbitrariedad. La Guardia Indígena es una expresión muy importante de esa idea de un cuerpo de regulación, de protección. Y creo que ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer de manera más importante y más prioritaria. Yo creo que toda la comunidad internacional hoy está sensibilizada con la idea de fortalecer estos mecanismos de protección colectiva y de autoprotección, y creo que hay que aprovechar esa circunstancia para desarrollar experiencias en ese sentido. Dos, es el camino de buscar que en zonas donde prevalecen conflictos, porque el problema de Colombia, para decirlo en resumen, es que se está mezclando muchas cosas. Ya decíamos que en las regiones de Colombia estamos asistiendo en muchas partes a la mezcla de la pobreza, la exclusión, la violencia masiva y la pandemia. Son tres cosas muy complejas. Frente a eso, el secretario general de la ONU y recientemente el propio Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es un organismo muy importante porque ahí están las potencias del mundo. Ha votado una resolución pidiendo que haya cese del fuego y construcción de paz como una manera de enfrentar la pandemia. Imposible seamos el país más atrasado de todos, donde la cultura de la violencia prevalece aún frente a llamados tan importantes como el que está haciendo el propio Consejo de Seguridad de la ONU y el Papa Francisco, que ha tomado ese mensaje y lo ha replicado con mucha fuerza a nivel mundial. Desde el mundo entero está pidiendo que haya una salida en términos humanitaria, parar guerras, porque no se puede enfrentar la pandemia y sus consecuencias en medio de la guerra, porque pues esto termina en un desastre. Ya vimos la experiencia de la República Democrática del Congo, donde pues el combate al virus del ébola se hizo casi imposible. Allí se incendiaron incluso hospitales porque había una profunda desconfianza de si una operación médica era una operación militar. En medio de la guerra no se puede enfrentar ninguna pandemia, y creo que Colombia debe seguir transitando el camino de la paz. Es cierto que ha habido muchos asesinatos después del acuerdo, pero eso no nos lleva
no nos puede llevar a perder como el entusiasmo por la significación de ese acuerdo. Y más bien hay que ver cómo logramos que de transitar de este acuerdo a otros acuerdos que cierren estas violencias estructurales, porque mientras haya estas dinámicas de violencia estructural, de alguna forma muchos otros poderes subterráneos, ocultos, actores grises se van a apoyar en ellos para imponer sus agendas en los territorios. Me parece que este es un segundo punto y hay que apoyarnos en el Consejo de Seguridad, apoyarnos en el Secretario General de la ONU, apoyarnos en el Papa Francisco para pedir esto en Colombia. Miren que el Consejo de Seguridad escucha, nosotros somos parte de los ganadores del Premio de Derechos Humanos de 2019, estuvimos con la CBC, estuvimos con Ricardo Esquivia, estuvimos con Ani, perdón, con Ricardo, con Clemencia Carabalí, y le pedimos al Consejo de Seguridad de Nueva York, a comienzos de este año, les pedimos que invitaran a la sociedad civil, a los líderes sociales, a las sesiones del Consejo de Seguridad, donde se presentan los informes de la comisión que está en Colombia, una misión de mantenimiento de la paz. Esa misión ha dicho que le interesa la paz, consolidar la paz de Colombia, porque no se pueden proteger los líderes si permanecen otras guerras. El día de ayer habló precisamente Clemencia Carabalí. Allí fue invitada Clemencia Carabalí por la embajada de Alemania que está presidiendo el Consejo Nacional de Seguridad. Hay que pedir que la próxima invitación sea para los líderes y las lideresas indígenas. Hay que pasar ese mensaje al señor Luis Massieu, a Raúl Rosende, a quienes están en Colombia en la misión, que la próxima sesión se escuche a alguna de las dirigentes de indígenas del Cauca o del país. Me parece que es importante, digamos, esa segunda dimensión para hacer ese trabajo frente al Consejo de Seguridad. Tercero, hay que mantener el trabajo hacia la Comisión Interamericana. En Sucre, Bolivia, llevamos una audiencia sobre pueblos indígenas y afrodescendientes con ustedes. Hay que seguir insistiendo en este punto porque ahora está una comisionada muy convencida de derechos humanos, que es Antonia Urrejola. Ella hace parte, es la representante, digamos, relatora para Colombia, para líderes sociales y para la verdad, la justicia y la reparación. Entonces creo que a ella se le pueden hacer llegar informes. Ella mencionó incluso en una reunión que hubo con organizaciones sociales un punto muy importante, y es que dijo que tenía una gran preocupación porque la pandemia podría acabar muchos pueblos amazónicos por lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en los países Perú, amazónicos. Dijo, si los pueblos indígenas, si el contagio del coronavirus llega a esas zonas, puede haber un desastre. Entonces, y dijo que iba a convocar una reunión amazónica para mirar el tema. Entonces también hay allí mucho que hacer, y cierro diciendo, pues digamos, por los tiempos, también es importante que el mundo indígena se conecte cada vez más con el movimiento social de los jóvenes que son ambientalistas hoy por hoy. Después de la pandemia, mucha gente va a estar en la línea de pelear derechos sociales. Entonces creo que hay que juntarse con ese mundo urbano afín para construir alianzas fuertes en función de valores que los indígenas han logrado preservar en el país y que son importantes para esta nación. Perdón que me haya extendido de nuevo. Gracias, Marco. Jorge, Milton Conda y Jennifer, bueno, nos quedan 3 minutos, entonces sus propuestas puntuales, Milton. Bien, de manera puntual, desde los pueblos indígenas, desde los 105 pueblos, 15, disculpe, los 115 pueblos indígenas, siempre hemos visto que una de las grandes salidas para este proceso que está sucediendo hoy en la violación de derechos humanos es que se implemente realmente el capítulo étnico del acuerdo de paz. Esa es una exigencia que siempre hemos realizado, porque hasta el momento específicamente ha habido una regresividad frente a esta situación. Entonces, esa es una manera muy puntual. Bueno, y yo agregaría también que el gobierno da una respuesta a este problema simplemente atendiendo el síntoma, y es esquemas de seguridad que son insuficientes.
Yo creo que el gobierno tiene que enfocar sus esfuerzos en garantizar realmente el móvil que genera el asesinato y la amenaza de los líderes y de los pueblos indígenas, que es el interés por quitarles su territorio, por despojarlos, por arrebatarles su autonomía. Y en esa medida, la respuesta que el Estado tiene que dar a este problema y la protección más efectiva que puede darse a los pueblos indígenas, si es que de verdad se quisiera protegerlos, es garantizando sus derechos al territorio, respondiendo sus demandas territoriales, constituyendo sus resguardos como debe ser, protegiendo sus territorios ancestrales, dándole respuesta a sus demandas de tierra, de saneamiento, en fin, una cantidad de procesos y acuerdos incumplidos históricos que hay allí para que los pueblos indígenas puedan estar en paz y ejercer su gobierno como corresponde. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, en esta medida vemos que es un tema bastante preocupante y sin embargo también, como mencionaba Marco, no de bajar la guardia, de desanimarnos, y la idea de este programa también era abordar este tema, dar unas pinceladas, elementos para que ustedes en sus casas, en sus territorios, pongan la discusión con amigos, con amigas, y porque este es un tema que nos compete a todos y todas, tenemos una responsabilidad ahí. Y la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es la garantía de supervivencia física y cultural. En el informe identificamos que hay una relación entre el asesinato y estas solicitudes de territorio. Y esta situación de despojo se ha venido incrementando en el marco de la pandemia. En esta medida los queremos invitar a que nos acompañen al lanzamiento de nuestro informe que presentamos al relator especial, donde abordamos el tema de derechos territoriales en contextos de pandemia. Y nuevamente agradecer por su compañía y espacio. Muchas gracias. Hasta luego.